Hace mucho tiempo, existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de él. Trepaba al árbol hasta el tope y él le daba sombra. Él amaba al árbol y el árbol amaba al niño. Pasado el tiempo y el pequeño niño creció, y él nunca más volvió a jugar alrededor de aquel enorme árbol. Un día, el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo triste: ¿Vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho contestó: Ya no soy el niño de antes, que jugaba alrededor de enormes árboles. Lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos. Lo siento, dijo el árbol, pero yo no tengo dinero. Pero te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas. De esta manera, tú obtendrás el dinero para tus juguetes. Aquel muchacho se sintió muy feliz. Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero. Y el árbol volvió a ser feliz. Pero aquel muchacho nunca volvió después de obtener el dinero, y aquel árbol volvió a ponerse triste. Tiempo después, el muchacho regresó, y el árbol se puso feliz y le preguntó: ¿Vienes a jugar conmigo? No, no tengo tiempo para jugar. Debo de trabajar para mi familia. Tú sabes, necesito una casa para compartir con mi esposa y mis hijos. ¿Podrías ayudarme, árbol? Lo siento, pero no tengo una casa. Pero tú puedes cortar mis ramas y construir tu casa. Aquel joven cortó todas las ramas del árbol, y esto hizo feliz nuevamente al árbol. Pero el joven nunca más volvió de esa vez, y el árbol volvió a estar triste y solitario. Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó, y el árbol estaba encantado. ¿Vienes a jugar conmigo, verdad, amigo? Le preguntó el árbol. El hombre contestó: ¿Sabes, árbol? Estoy triste y volviéndome viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Podrías darme uno? El árbol contestó: Usa mi tronco para que puedas construir uno, y así puedas navegar y ser feliz. El hombre cortó aquel árbol, le cortó el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar por un largo tiempo. Finalmente, regresó después de muchos años, y lo que quedaba de aquel árbol le dijo: Lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas. El hombre replicó: No tengo dientes para morder, ni fuerzas para escalar. Por ahora ya estoy viejo. Entonces el árbol, con lágrimas en sus ojos, le dijo: Realmente no puedo darte nada. La única cosa que me queda son mis raíces muertas. Y el hombre contestó: Yo no necesito mucho ahora, árbol. Solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años. Bueno, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa. Aquel hombre se sentó junto al árbol, y este feliz y contento sonrió con lágrimas. Esta puede ser la historia de cada uno de nosotros. El árbol son nuestros padres. Cuando somos niños, los amamos y jugamos con papá y mamá. Cuando crecemos, los dejamos. Solo regresamos a ellos cuando los necesitamos o tenemos problemas. No importa lo que sea, ellos siempre están allí para darnos todo lo que puedan, y sobre todo, hacernos felices. Tú puedes pensar que el muchacho es cruel contra el árbol, pero es así como nosotros tratamos a nuestros padres. Valoremos a nuestros padres mientras los tengamos a nuestro lado. Y si ya no están, que la llama de su amor viva por siempre en tu corazón, y su recuerdo te dé la fuerza cuando ya estés cansado.